hello good morning this is teacher jacob and this class is for seventh grade uh, today is april 19th and this is the class for today i know it was complicated for you but i'm sending to you the class okay so don't forget tomorrow we have a class but the class is going to be by uh, virtual class it means uh, i'll be in the classroom and the students and in their houses. So we're gonna have like a beautiful classes. It's almost similar, but I am going to be there. So be careful with that and take care. And 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 perhaps we can do it. Okay. So see you tomorrow. Anyway, so let's go. Let's 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 see what's going on. Let's go. Let's go. What let's see what's going on uh, right now and let's go to the class, okay? So don't forget this class. Uh this is Genesis School, The Countryside, the Best Way for Learning English. And this class is for seventh grade. Uh, today it's April 19, 2021. And this is Teacher Jacob. And let's go to the class. Uh, today we're gonna study uh grammar class. Okay, this grammar class is gonna be also in English and in Spanish. Okay, so so understand that because uh, maybe uh, you can understand this, okay? Got it, this? Good. Uh, so I hope so you understand what I'm talking to and this is our Genesis School one more time and this is the countryside, the best way for learning English and the classes for seventh grade and uh, the topic for today, is grammar class okay got it so this is grammar class so let's go let's let's see what's going on so let's see the class go to the class and uh, let's start all right remember remember uh, the class for you is going to be in spanish so this is uh, the class for today it's going to be about the past tense of the verb to be so, remember, let me explain to you a little bit in Spanish and in English and then in Spanish, okay? Maybe you understand me. Maybe if you pay attention, you you comprehend what I'm talking about. Look, we are going to study the verb to be. So, let me review for you. To be, it's this word, remember, is transformed to in present. In present, it means this, correct? So three words. Remember this. So if we call here, it is this is to be to be transformed in three words, and if you want to remember to be, it means age, uh, Okay. Remember, it has two minutes. It has six minutes, and it has two minutes, and this has another two. So it's going to be twelve, another more. But we're not going to talk about this. So this is in present. When today the class is not the present tense. So today the class is going to be about to be, but. Is going to be in past tense. So, what is it? It means that in present, they are three words they are one, two, and three. So, in past tense, they are only two. Okay, so there was, and were. Got it? If you understand me, so there are only two words. And this is what we're going to study today the verb to be in past. Don't forget, we are talking about past tense. We're not talking about present, because this is present. And the other is past tense. okay, got it this? So we're gonna study a uh, past tense. Basically we're gonna study a uh, past tense. Oh my God. And uh, okay, I got it here. Oh my goodness. okay, let me see if it's possible. Yeah, got it. So don't forget this is present, this is past tense and this is past. okay. Got it? So when we are talking in present, three. When we're talking in past tense, there are only two. So I think it's easier. I think it's easier uh, because there is only two one and two words. Remember, was is for third person. Okay? For she, for he, and it. Okay? Got it? So let's go, let's come on, oh, let me explain to you a little bit in Spanish, perhaps you can understand me better. Bueno, hoy vamos a estudiar el, el verbo to be, pero en pasado. En presente, pues son tres palabras, it's am, is, are, y vea que en pasado ya son solamente dos, entonces es más fácil porque son solo dos palabritas. En cambio, aquí tenemos tres, one, two, three, got it? Okay, let's do it. Vamos ahora sí a estudiar el verbo to be en past tense. Entonces, el verbo to be, verbo to be son dos palabras: es la palabra was, ¿cierto? Y la palabra were. Lo primero que yo debo de aprenderme es que estas dos palabras son del verbo to be en pasado. Yo debo aprenderme was y were. Segundo, yo debo aprenderme que was y were, en este caso was, siempre va a ser para los pronombres singulares, o sea, los de una sola cosa. Entonces, son cuatro pronombres. Primero son las terceras personas, es decir, she, es decir, he y it. Pero además tenemos el pronombre de I, o sea, yo, I. Estos cuatro pro pronombres son singulares. Quiere decir que la palabra was siempre va a ser singular. Was. Así como cuando estábamos hablando de, de, uh, de aquí, eh, recuerden que are es plural, o sea, más de dos, y es es singular, una nomás, y am um también es singular. Entonces, was es singular y were es plural. Entonces, aquí debo aprenderme que uh, "where" se utiliza para tres pronombres. Uno es "you", aunque recuerden que "you", la palabra "you" significa singular y plural, o sea, usted o ustedes o tú, ¿sí? Usted o ustedes es singular y es el único caso, digamos, eh, que, que donde una, un pronombre significa dos cosas, singular plural, es decir, eh, usted o ustedes. Tenemos el pronombre we and they. Digamos que estos pronombres son eh, plurales, aunque este debemos de tener en cuenta que también es de uno. Entonces, you, we and they siempre van a ir acompañados con where. Quiere decir que la palabra where es plural. O sea, más de dos cosas. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que yo voy a aprenderme del verbo to be en pasado. Recuerde que eh, hoy es gramática y el verbo to be en pasado solo es was and were, no más. Y me debo aprender cuáles pronombres utilizo con was y cuáles pronombres utilizo con were. Was todos los singulares. Singulares es una sola cosa, es yo, ella, él y esto. Y los plurales, pues, yo, ustedes, we, nosotros, nosotras y they. Esos son los plurales. Ahora, debo aprender también qué significa en español la palabra was. Aunque eh, en español tenemos como dos tipos de pasados. Entonces, vamos a ver, eh, digamos, en términos generales lo que significa. Entonces, la palabra was significa fue. Entonces, pues, yo... Bueno, en el caso de yo fui, también se puede decir yo fui, ¿cierto? O yo estuve. O, note que aquí ella fue. O ella estuvo. Entonces, eso es lo que debemos de aprendernos, qué significa la palabra was. Entonces, fui, yo fui, o sea, cuando utilizo con yo, I was, yo fui o yo estuve. Con she, she was, ella fue o ella estuvo. O he was, él fue o él estuvo también, o he was, él fue o estuvo. Entonces, estas cuatro palabritas debo saber o debo estudiarlas para memorizarlas. ¿Qué quiere decir? Yo estuve, entonces I was o oh, yo fui. Yo fui. I was in the party. Yo estuve en la fiesta. I was happy. Yo fui feliz. I was happy. Right? En cambio el were si sí tiene varios significados, entonces aquí es donde vemos, porque cuando yo digo you were, entonces usted fue Sí, es singular, ¿no? Usted fue. Aunque recuerde que aquí se tutea. En inglés no se puede tutear. En, en inglés no hay tutear. Eso es como mejor, porque ya nos confundiríamos más. En inglés no se tutea, entonces por lo de usted. Usted fue o ustedes fueron. Vea, vea que cambió a otro a, a otro significado. Fueron. Usted estuvo o estuvo o ustedes estuvieron. Ustedes estuvieron. Nosotros fuimos, nosotros fuimos, o nosotros estuvimos, o nosotros estuvimos. Ellos o ellas fueron, otra vez, aquí es así se repite, o ellas o ellas estuvieron. Entonces, was tiene cuatro significados, we fue, estuvo, estuvo, eh, y where significa fue, fueron, fuimos, seis significados. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que la palabra was y where tiene muchos significados, uno, y dos que se utiliza singular y plural. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Digamos que eso es lo que tenemos que estudiar del, del was y del were. ¿Qué significa? ¿Con qué pronombres utilizamos? Y uh, saber que estamos hablando en pasado. ¿Sí? A ver, vamos otra vez. A ver. Entonces... El verbo to be en pasado son dos palabras, was, were. La palabra was se utiliza con los pronombres singulares. Estos de acá son pronombres singulares. Son de uno solo. Y el were se utiliza para los pronom pronombres plurales, aunque el you es un singular y es plural, usted o ustedes. Por eso tiene varios significados. Segundo. El, la palabra was es singular, es decir, una sola cosa. Por eso vienen con los pronombres singulares. Y were es de varios, aunque el you es un caso excepcional. Tercero, debemos aprendernos los significados. Entonces, yo debo aprenderme que was significa en español yo fui o yo estuve o ella fue o ella estuvo sí esos cuatro significados miren que aquí son cuatro la palabra was significa cuatro cosas en español y la palabra were significa seis significados diferentes de acuerdo como esté con el pronombre sí Creo que ahí vamos entendiendo lo del was y el were. Vamos a hacer un ejemplo y ahí terminamos y luego seguimos para la próxima clase. ¿Le parece? Bueno, vamos a ver. Ustedes pueden copiar ahí eh, el significado y decir, bueno, aquí entendimos esta parte, no la entendimos. Whatever you want. Como a ustedes les parezca. ¿Listo? Let's do it. Vamos. Bien. Entonces estamos hablando del was. Miren que cuando yo digo, she, she is my teacher, she is my teacher, she is my teacher, noten que aquí estoy diciendo, estoy utilizando el verbo to be en presente. Si yo quiero usar el verbo to be en pasado, pues cambio esta palabra is y la coloco was. Entonces, borro la palabra, ¿cierto? Was. Y voy a colocar, voy a colocar la palabra was. Entonces yo debo saber qué significa was. Recuerda que tiene was, tiene cuatro significados. Cuando es con él, pues she was my teacher. Entonces, ella fue mi profesora. En el caso de los pronombres per, eh, plurales, entonces tenemos we. We. Noten que uno dice we are en presente. Porque are is present. We are. We are. Uh, we are. Let me see. We are. We are. We are. Oh my God. We were. We are in the class. We are in the class. Notice this. We are in the class. You see? Entonces, we are in the class. Está en presente porque tenemos la palabra are. Quiere decir que si yo uh, quiero pasarlo a pasado, pues cambio la palabra are por la palabra were, ¿cierto? Y ya quedó en pasado. A ver, entonces yo lo que hago es borrar el AR y voy a colocar... Oh, my God. Y voy a colocar aquí where. Recuerde que esta palabra where indica pasado. Entonces yo debo saber que we y que where tiene varios significados. Nosotros o nosotras, nosotros. Estábamos en clase. O estuvimos, también se puede decir en español. Hasta ahí es claro. Vamos a dejar ahí, vamos a aprendernos el was, el were, cuando es singular, cuando es plural y vamos a, a, a hacer más ejercicios, pero vamos a dejarlo para la próxima clase. The class is over, teacher Jacob. I hope so you understood. Creo que entendieron, okay? So I'll see you see you next class. Bye bye, teacher Jacob.